Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en otro programa de epilepsia hoy. Precisamente hemos llevado ya con este, llevamos el tercer programa de la serie, de esta nueva temporada. En el inicio, bueno, nos hizo favor de comentar la doctora, pues una definición acerca del tema. En el programa anterior vimos los tipos de epilepsia que se presentan de manera muy, muy general, porque este es un trabajo inmenso y bueno, cada una tiene sus características particulares. Y hoy vamos a tratar, por supuesto, otro tema también muy, muy importante. Y entonces le voy a ceder la palabra a nuestra doctora que nos acompaña en este día, como todos los de este programa de epilepsia. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctora? Buenos Buenos días, días. nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy vamos a ver cómo complementamos el diagnóstico de epilepsia. La vez anterior platicábamos de cómo se manifiestan las crisis epilépticas, cuáles tipos de epilepsia hay y que para el diagnóstico requerimos una descripción muy detallada del fenómeno que le sucede al paciente. Cuando tenemos un fenómeno que siempre se presenta igual, que dura muy poquito tiempo después de un inicio súbito y una recuperación, eso hace sospechar fuertemente que se trate de una crisis epiléptica. Como el diagnóstico es clínico principalmente o importantemente, pues se lo decimos a la persona y la persona siempre dice, ¿y cómo sabe que de verdad es epilepsia? No me va a hacer ningún estudio. Claro. Y entonces procedemos a complementar ciertamente con estudios. El estudio que siempre les hacemos a todas las personas que tienen epilepsia es el electroencefalograma. Si recordamos la definición de que las crisis epilépticas se presentan por una descarga eléctrica desordenada y excesiva de las neuronas cerebrales, entonces, ¿qué hacemos con el electroencefalograma? Pues registramos esa actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica, en la mayoría de los casos, vamos a detectarla alterada. Aunque en algunas ocasiones o en algunos momentos de la vida de la persona que tiene epilepsia pudiera estar totalmente normal. Bueno, a diferencia de la actividad eléctrica del corazón, que siempre es igual y tiene unas variantes muy leves en cuanto a su frecuencia de cada contracción del corazón, en el cerebro la actividad eléctrica cambia mucho en cada momento y de acuerdo a la circunstancia. Pero hay una manera uniforme de realizar este tipo de estudio, que es un acuerdo internacional de cómo se colocan los cablecitos, cómo se dispone el registro, y de acuerdo a este lineamiento internacional, en cualquier sitio de nuestro país o del mundo, el electroencefalograma se realiza con una técnica similar, lo cual nos da una uniformidad y nos permite evaluar muy bien los estudios y que estos tengan un valor. Perfecto, antes de que continúe, lo que se hace es un análisis de la actividad eléctrica en nuestro Del cerebro. cerebro. Perfecto. Ahora, esto se podría prestar a una confusión cuando se lleva a cabo un examen. Decir, la gente pudiera decir, ah, si tiene quizá este rango, está fuera de lo normal y pudiera hacer que se detecte en este momento epilepsia. Y la otra sería, ¿se da el caso que estando, cuando llevando a cabo este estudio de encefalograma, una persona pudiera presentar una convulsión al momento de realizar el electro? Sí, ¿Ok? voy a empezar con esto último, porque cuando la persona presenta una crisis, convulsión o no, ¿se acuerdan que mencionábamos que las crisis no les llamamos convulsiones, porque las convulsiones son movimiento muy brusco de todo el cuerpo o de un segmento del cuerpo? Todas las demás crisis no son convulsivas, pero son crisis epilépticas. Y tienen su origen, como vuelvo a repetir, en una descarga neuronal desordenada y excesiva. Si la persona durante la toma del electro presenta una crisis, tenemos la fortuna,
en el diagnóstico de correlacionar el fenómeno clínico, lo que el paciente presenta, con la actividad eléctrica que simultáneamente está ocurriendo. Muy bien. Y eso nos corrobora 100% el diagnóstico de epilepsia o nos lo descarta, porque vamos a suponer que la persona tiene una crisis de las que suele presentar o que acaba de presentar por primera ocasión y a la toma de, le da la crisis cuando le toman el electro y resulta que el electro no muestra anomalías. Quiere decir que esa crisis es cualquier otra cosa, pero no es una crisis epiléptica. Ahora, habitualmente el electroencefalograma se toma en un periodo en que el paciente no está teniendo crisis, a pesar de lo cual la mayoría sí presenta anomalías que son sugestivas de un fenómeno epiléptico, aunque en ese momento no presente una crisis. El que saliera incluso normal ante la, digamos, la descripción clínica o a lo mejor la grabación de una crisis y al médico le parece muy, muy, muy fundamentado el diagnóstico de crisis epilépticas, si en el momento de hacer el electro saliera normal, no descarta el diagnóstico, no lo invalida. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor debamos repetirlo para ver si aparece un fenómeno eléctrico especial que nos ayude a clasificar el tipo de epilepsia. Perfecto. Y entonces es una herramienta muy importante el electroencefalograma como un complemento de diagnóstico. Ahora, me había hecho otro comentario previo que era pues acerca de… Sí, de la utilidad o algo así, sí. Era lo que queríamos comentar. Sí, básicamente era, una vez que se hace este, que no se prestará confusión, pero me dice también que está estandarizado, que ya hay normas internacionales para llevarla. ¿Cómo se realiza este estudio? Bueno, el electroencefalograma que habitualmente hacemos se llama electroencefalograma de superficie. El cerebro está contenido en la cavidad del cráneo. Por lo tanto, está protegido por una cubierta, que son las meninges, luego está el hueso, luego está el cuero cabelludo, el pelo, y a través de todas estas estructuras, el estudio registra la actividad eléctrica. Este estudio fue hecho por primera ocasión en los años 30 por un investigador que se apellida Berger. A raíz de eso, el electro empezó, como le abreviamos coloquialmente, claro, claro. El electroencefalograma, empezó a perfeccionarse en su técnica y actualmente tenemos aparatos muy sofisticados con muy buena sensibilidad y que nos hacen muchas búsquedas para tratar de localizar las anomalías si es que estas aparecen. Le comentaba que hay un sistema internacional para hacer el electro. La disposición de los cablecitos, como le llaman los pacientes, en realidad son electrodos. Tienen una superficie metálica, son como un platito muy pequeño, de, como del tamaño de un botón. Tienen un cable y se disponen en la cabeza, no se hace sin ton ni son. Claro. Se toman parámetros o referencias para que se distribuyan los electrodos. Entonces, se hace como una especie de casquete en la cabeza a partir del inicio de la nariz y en una parte acá de la región occipital. Eso hace una especie de casquete, así, y los electrodos se disponen de acuerdo a un sistema que se llama 10-20, entonces la primera fila de electrodos se hace 10% de la distancia de esta línea y se van haciendo mediciones que ahora ya prácticamente la mayoría no es que vaya y mida, sino que ya se calcula exactamente dónde se tienen que poner
y algunos gabinetes ya tienen los electrodos montados en una especie de casco elástico. Okay. Y entonces ya nomás le colocan eso y se ponen los electrodos ya en su disposición. ¿El número de electrodos varía para las personas? Puede variar. Okay. Hay estudios que se pueden hacer con muchísimos más electrodos y otros que se hacen con menos. La mayoría, o más bien todos los que hacemos en cualquier gabinete común y corriente para diagnóstico, uh-huh, son el mismo número. Se distribuyen a lo largo de la cabeza, de los dos lados de la línea media y luego hacia la parte cercana a la oreja, uh-huh, y entonces se hace esta distribución. El aparato puede registrar, de acuerdo a cómo se programe, electrodos vecinos de dos en dos, y a eso le llamamos un canal, o puede registrar de un electrodo hacia un punto como neutro que se llama de referencia. Okay. Cualquiera de los dos es útil, es mucho más útil el que ocupa de dos en dos los electrodos, uh-huh, y cada registro de este par de electrodos se llama un canal. Los aparatos pueden registrar 8 canales, 16 canales, 36 canales y hasta más de 200 canales, de acuerdo a la distribución que se le pide al aparato que registre. Claro. ¿Sí? El electroencefalograma común y corriente dura alrededor de 30 minutos o 40 minutos y se realiza en un lugar sin ruido, no muy iluminado o incluso en la penumbra, y se le pide al paciente que se relaje. Se le pone en un sillón reclinable o en una camilla y se le pide que cierre los ojos. A esta condición pues le llamamos en reposo, con los ojos cerrados. Supongo que para eliminar cualquier alteración nerviosa del paciente, sí, ¿no? Lo cual no siempre se logra. Claro, hay gente, claro, que es muy tensa, claro, y está apretando los dientes, mm, o moviendo las cejas, claro, o parpadeando, y todo eso se registra, okay, como actividad eléctrica de ruido, se le llama. Uh-huh. Es un artefacto, o son varios artefactos los que pueden producirse de acuerdo a las condiciones en las que se realice y también del estado de ánimo del sujeto. Si se mueve, se registra un movimiento, uh-huh, como artefacto de movimiento. Entonces, la persona que revisa el electro tiene que distinguir entre lo que realmente es una actividad eléctrica del cerebro y lo que es un artefacto por parpadeo, por movimiento de los ojos, por contracción muscular. Y entonces, pues eso lo desecha y se dedica a revisar bien todo lo demás. La actividad eléctrica tiene características normales de acuerdo a la edad del sujeto. Cuando ya la persona es entre adolescente y adulto, tenemos todos una actividad que se llama actividad de fondo, que tiene una frecuencia entre 8 y 13 ciclos por segundo. Son unas onditas muy regulares que se ven con el paciente en reposo, con los ojos cerrados, y tienen este rango de frecuencia. Podemos tener actividad más rápida, que sucede cuando tomamos ciertos medicamentos o estamos muy tensos. Okay. Podemos tener actividad más lentita cuando nos está dando sueño, y eso es normal también, o actividad francamente muy lenta si se profundiza el sueño. Cuando hay una anomalía estructural, esto va a cambiar la actividad eléctrica. Por ejemplo, si alguien tuviera un infarto antiguo o un tumor, la zona donde está la lesión va a tener cambios eléctricos por esa lesión, no necesariamente relacionados a descargas epilépticas, ¿sí?, sino al cambio, al daño, ¿sí? Habitualmente las personas no tienen una lesión de ese tipo o tienen lesiones chiquitas que a veces no nos cambian
la zona de una manera muy amplia, pero si esa lesioncita tiene una actividad eléctrica alterada, lo vamos a detectar como descargas que les llaman los expertos epileptiformes, que son ondas muy picudas, muy delgaditas y altas, que apuntan a una región en especial, o bien detectamos anomalías eléctricas simultáneamente en todo el trazo, con algunas formas especiales de las ondas, lo cual puede ser característico de algunos tipos de epilepsia, como la de ausencias que comentábamos al describir las crisis. Esta tiene una morfología, una forma de las ondas especial que se llama punta onda lenta de 3 ciclos por segundo. Okay. Y esto nos hace el diagnóstico electroclínico del tipo de epilepsia que esa persona está presentando. Esto es algo muy característico. Quiero hacer dos acotaciones. Una, usted nos habla de la parte técnica, la parte pues que se lleva a cabo en el estudio, pero las personas, ¿qué comentan, qué dicen respecto a qué sienten ellos cuando se lleva a cabo este estudio? Porque seguramente las personas que tengan la necesidad de llevarlo a cabo, pues siempre hay el temor de ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué se siente? Y etcétera. ¿Qué comentan las personas que han llevado a cabo este estudio? Bueno, los que están temerosos luego se tranquilizan cuando ven que no se siente nada. Uh-huh. El aparato no les ocasiona ningún estímulo, no les va a dar toques ni nada por el estilo. Lo que hace el aparato es registrar la actividad que el cerebro de la persona tiene, normal o anormal. Perfecto. Y la otra sería, ¿qué precauciones o qué instrucciones hay que tomar previas a llevar a cabo este estudio? Bueno, el estudio se debe llevar a cabo con el sujeto bañado, con el pelo bien limpio, porque la grasa puede ocasionar interferencia. Okay. Entonces se tienen que lavar el cabello bien con jabón neutro. Okay. No se permite champú, no, que se pongan gel, spray o cualquier otra cosa, no se deben colocar en el cabello. ¿Qué pasa si eso, si lo hacen? ¿Se suspende el análisis? ¿Se reprograma o se lleva a cabo de todos modos? Pues de preferencia se suspende porque como ocasiona estática y ocasiona cambios que pueden interferir con la interpretación del estudio, es mejor reprogramarlo, ¿sí? Entonces se les dan las instrucciones a las personas. Okay. Cuando hacen su cita para el electro, tiene que venir bañado, tiene que venir con estas condiciones, no se ponga gel, no se ponga spray, no se ponga brillantina ni nada. El cabello tal cual y bien limpio, seco, seco, ¿sí? Y otra mención que hacía es medicamento, ¿no? Que si están tomando algún tipo de medicamento, tienen que decirlo a quien esté llevando a cabo el análisis, supongo, sí, ¿no? Siempre les preguntan qué medicamento están tomando. Nunca, por ningún motivo, deben suspender el medicamento por hacerse el electroencefalograma, porque esto era un error que sucedía anteriormente con frecuencia. El médico le decía que suspendiera su tratamiento para la epilepsia para ver cómo estaba, y lo único que ocasionaba eran descontroles cada vez que le hacían el estudio. Eso no se debe de hacer, hay que hacerlo con el medicamento. Cuando es la primera vez que se va a hacer el estudio, cuando estamos en el proceso de diagnóstico, a lo mejor nos podemos dar el lujo de posponer el inicio del tratamiento a hacer el electro. Por ejemplo, van a consulta, nadie los ha tratado porque recién iniciaron con su epilepsia. Entonces pedimos el electroencefalograma, hágaselo mañana mismo, y terminando el electro, porque ya sabemos que vamos a darle un tratamiento, entonces se empieza a tomar el tratamiento. O en ocasiones, si tenemos dudas, nos esperamos a revisar el resultado del electroencefalograma, porque de acuerdo a las características de las descargas, podríamos optar mejor por un medicamento o por otro. Eso nos puede ayudar a veces a decidir mejor el tratamiento.
Así que es una herramienta muy útil. Perfecto. Necesita, por último, sí, claro, adelante. Técnicamente es necesario aplicarle al paciente algunas técnicas de activación que pudieran provocar las descargas. Entonces se les pide que se desmañanen, que vayan un poquito con menos horas de sueño de las habituales, con la finalidad de que el electro se haga estando alertas y al ratito se puedan dormir con facilidad y registrar una parte del estudio durante el sueño. Algunas epilepsias se manifiestan más claramente durante el sueño. Okay. Entonces, es un método de activación. También se les aplica estimulación luminosa intermitente. Algunas epilepsias son desencadenadas las crisis por el estímulo de luz parpadeante. Okay, okay. Entonces, se les pone luces de distintos colores y frecuencias para poder inducir de alguna manera, como bien lo expresa, e inducir las descargas anormales. Perfecto. Y se les hace respirar rápido porque también eso puede provocar algunos tipos de descargas. Entonces, con estos métodos de activación, el estudio sale muy completo y podemos hacer una evaluación apropiada de esta actividad eléctrica y que no sea un apoyo importante para concluir el diagnóstico, en el sentido de que si es o no epilepsia, y en el sentido de qué tipo de descarga tiene que corresponda a cierto tipo de epilepsia. Y eso nos ayuda muchísimo para decidir o mantener el tratamiento. Por supuesto. Doctora, pues usted sabe que es siempre un gusto, un placer tenerla aquí, sobre todo por la información tan importante y tan relevante que nos da, porque si, seguramente alguna de las personas que nos ve pues tenga algún conocido o él mismo esté padeciendo esta situación. Y bueno, nada más para finalizar, doctora, ¿cómo podemos entrar en contacto con usted? Más información, ¿cómo podemos estar en comunicación si alguien del público tiene dudas? Bueno, pueden acudir a las sesiones informativas que tenemos el primer sábado de cada mes, de enero a noviembre, todos los años, y una sesión informativa de festejo también el segundo sábado de diciembre. La última común y corriente de este año va a ser el 7 de noviembre y luego tendremos otra el 12 de diciembre. Tenemos una página que es www.epilepsiahoy.com, que pueden recurrir a buscar información, a leer información amplia sobre la epilepsia, y tenemos una sección de consultorio para que puedan hacer preguntas y cosas de sus propios casos o de situaciones generales acerca de la epilepsia. Entonces, ahí nos pueden hallar. Muchísimo. Informes mayores para los eventos y todo eso en el 5200-3474 de 9 a 3. Perfecto. Bueno, pues ya tienen ustedes los datos. Pues a mí no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Por supuesto, a la doctora que nos acompaña y el compromiso de verla muy pronto con más y más información. Mi nombre es Guillermo Gómez. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a los que están detrás de cámaras, a todo el equipo. Y nos vemos hasta la próxima.